来访地球，但是这些英雄研究所将成为人类最后的希望。Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Heroes Just Gang. Y bueno, vemos que el juego está en chino. Y empieza a contarnos la historia. Vemos aquí nuestro héroe. Nos dice que aquí lo movemos. Y aquí atacamos. Las habilidades y los golpecillos. Peligro, ahí se nos viene el boss. Ahí lo tenemos. Vale, me aparece un aliado. Vale, tenemos que esperar que esto esté lleno para poder usar la habilidad. Vamos a subir a por 8. 7. Aunque bueno, el mío está sufriendo bastante, vemos que ya está a la mitad de la vida. Ah, vale, tenemos una Heller que me ha activado ahí, 80k, pero bueno, 60k no ha dado para nada. Vamos a ir los otros aliados también sufriendo. Vida del enemigo por uno y esto ya está. Tutorial de batalla. Bien, cargando. Ahí nos sale el titulito del juego. Ahí procedemos a loguearnos. Y una vez ya logueado, nos sale aquí para elegir el servidor. Nosotros solo tenemos uno disponible por el momento. Y ahí marcamos para comenzar. Bien. Vamos a elegir aquí si queremos el pues. Chico o chica, es decir, pistolero o guerrero. Bueno, a mí me gusta más los pistoleros, voy a coger a esta. Introducimos el nombrecillo y damos a Google a ver si coge el nombre sin problemas. Vale, ha cogido el nombre sin problemas, perfecto. Y estamos ya en la pantalla principal, a ver qué tenemos por aquí. Para invocar, vale, a invocar con gemillas. Ahí la tenemos, una estrella. Salimos, vemos que nos gusta 140, tenemos 0, también tenemos para invocar con oro, pero por el momento no nos dejan. A ver, saltamos conversacioncillas y palas dungueo. Vamos allá. Primera dungueo, vemos ahí enemigos, posibles dropeos, experiencia, oros, a ver si nos dan el personajillo este. Y ahí vamos. Los enemigos. Personaje, el aliado. Una healer también. Y aquí tenemos las habilidades. Vamos a ir testeándolas. Y seguimos. Ahí vienen zombies. Muy bien. Completada esta primera dungeon. Como vemos, no ha tenido absolutamente nada. Y ahí nos dan a la Healer esta. Y subimos de nivel. Vale. Seguimos. Siguiente dungeon desbloqueada. Tenemos gemillas por aquí para reclamar. Tantas gemillas, vale. Aquí vemos la estamina. Y me dice que regresemos al panel principal. A ver qué tenemos por aquí para hacer ahora. A ver, aquí tenemos la formación, vemos que podemos llevar a 5 personajes. A nivel 5 y nivel 6 desbloqueamos los otros dos huecos y aquí los ponemos automáticamente. Ya nos ponen, seguramente vaya por poder de ataque, cuanto más poder de ataque pues nos meten a la formación. Bien, a por el siguiente. Esta vez ya nos dan materiales, ya no nos dan a ningún personaje nuevo. Ahí vamos. Vamos aquí. Ah, vale, ahí se mueve automático. Perfecto. Vemos ahí nuestra vida, los aliados. Realmente es que somos todos a distancia, no tenemos ni un solo melee.
莫花，刚刚损失了一些生命，使用技能恢复一下吧。Y vemos que esto nos cura. Pero bueno, realmente no lo necesitamos. Bueno, vemos ahí el... Vale, pensaba que era más difícil y está fuera. Seguimos. 别急，我先帮你。哇，这是。Vale, había resistas, pasamos esta. Vale, lo que no sabía es que nos lo consuma a todos el mana este. Con lo cual tenemos que seleccionar una habilidad. Listos. Me gusta la de abajo, el rayito ese, vemos que hace bastante daño. Y ahí está completada. Tres estrellitas, a ver, experiencia. Subimos de nivel. Vemos los materiales. Y seguimos. Nueva opción desbloqueada. A ver, venimos a los héroes. Última opción. Y vemos que ahí tenemos los materiales. Los usamos y vamos a ver qué le hace esto. Si le da experiencia, si lo sube de grado. Vemos aquí que lo sube de grado. Sube ya más uno. Es que lo ha aumentado bastante y aparte adquiere una nueva habilidad. Bien, atrás, atrás. Y seguimos con las números. Esta vez solamente da oro al completar esta. Ya puede dar bastante. También mira, tiempo 5 minutos por qué de enemigos. Vale, nos dan un área. Voy a guardar aquí el rayito. Se han parado ahí, no sé por qué. Era un huevo más de enemigos. Sin embargo, me dice que está completada. Pues nada. Tres de 16 y seguimos. Mira, 20 piezas de personajes, creo que eran. A ver si nos las da. Seguramente cuando completemos esta nos digan ahí cómo subir de estrellas a nuestro héroe con las piecitas que nos han dado. Otro héroecillo por ahí atacando. Y nada, que vayan ahí pegando. Un melee. Ese sí que nos vendría bien para el team, ya que no teníamos ninguno. Rayito por aquí. Te dijimos a ese rayito. Todos fuera. Más enemigos. Vale. Así que no sé, por ejemplo. Ah, amigo. No sabía yo esto. Vale, tenemos aquí a los héroes estos. Que una vez que se ponen aquí brillando, quiere decir que pueden usar la habilidad. Que viene siendo la segunda barrita esta de estamina. Vemos ahí las 20 piezas, aparte tenemos otro nuevo héroe. Y seguimos, 4-16, venga, todo para adelante. A ver qué me da ahora, me dice que hemos desbloqueado un montón de cosas nuevas. Aquí te me vienes. Ahí lo ponemos. Vale, para atrás. Héroes. Tercera opción. Y como dije, ahí nos enseñan cómo subirlo de estrellas con las 20 medicitas estas que nos han dado. Y puede tener 3, 4, 5, 6, 7 estrellas. 40 piezas que nos pide para el siguiente. Más mejoras por aquí no podemos realizar. Aparta ninguno, ya vemos ahí que ya nos dice que no tenemos más mejoras pendientes. Y nos mandan para la siguiente dunga. Pues nada, ahí vamos. Aparte tenemos varios cofrecillos aquí pendientes de reclamar. Pero por el momento no nos dejan. Bien, que vayan pegando. Eso es, haciendo limpieza. Habilidad lista, mandas al baño. Tenemos una amiga también con la habilidad lista.
Las he usado ya de golpe, realmente podía haber guardado alguna, ya que todavía quedan más enemigos. Ah, mira, un bosecillo, un élite. Podemos atacar. Usamos aquí el rayito este. No sé si le habrá dado ni un solo golpe del rayo. Vemos ahí su vida. Bueno, los nuestros están aguantando bien por el momento. Tu turno, venga. Ahora sí. Listos. Nuevo nivel. Y seguimos. Haremos el siguiente, pero nos dicen ahora que abramos los cofrecillos. Pues nada, abrimos los cofrecillos estos. Y va atrás. A ver si me deja reclamar por aquí. Bueno, nuevas opciones desbloqueadas, pero yo quiero reclamar por aquí. A ver qué te me tienes. Recogemos. Fuera. Siguiente. Conmigo. Esto no hay nada. Aquí tampoco. Tampoco es para la primera recarga. Y tampoco. Para atrás. Bueno, aquí sí que me dice que tenemos algo. Espérate. En esta última opción. Pues nada, nos dice que nos lleva igualmente para la primera recarga. Pues nada. Aquí, vamos a ver. 5.000 moneditas, más moneditas, más moneditas. Vamos a reclamar todo. Vemos que son una serie de misiones. Una llave. Y 10 piececitas. Fuera. A ver qué más. Gatito. No sé si me darán. 88, bueno, tenemos 560. 228. Otra más. 288, nos han dado 328. Y ahora nos piden pues 888, tenemos 600. Con lo cual ahora sí que ya no nos da para hacer una vez más. 0, no sale ahí para recarga, pero me dice que podemos reclamar por aquí todo esto. Vale, pues servir cero. Nos cuesta una sola gema. Ahí lo hemos reclamado ya. Y ahora sí seguimos. Vamos por aquí. Vamos a invocar. Empezamos con gemas. Vale. Una vez más. Tres piezas y ya no me da para más. Aquí tenemos uno gratis. ¿Cuánto lo tenemos? 17k. No sé si. Creo que me da para uno de estos de 10. Correcto. Y ahí nos da un nuevo personajillo. Vale. Salimos de aquí. Nada, ahora sí que no va para más el oro. A ver tú qué me tienes. 25.000. Y tú por aquí. Vamos al mercado negro. Pero en principio no vamos a coger aquí nada del mercado negro. A ver. Más mercadillo. Para atrás y para atrás. A ver, tú que te me tienes aquí, que me dice que tiene algo más pendiente. Pues más oros. Tú de las misiones. Una llavecita. Vale, vamos a la formación entonces. Vamos a poner el nuevo aliado que nos han dado. Para atrás y héroes. Quiero ver si podemos mejorar algo, pero a ver. 2-2, 2-1. Piezas para subirlo de estrellas no nos dan. Materiales no tenemos. Para ninguna parte, vemos ahí. Así que nada, vamos con esta formación. Continuamos con las Dungeon. Y vamos a por este. Ahí tenemos al boss. Ahí tenemos al boss. Vemos que lo podemos hacer hasta 7 veces la Dungeon. Vamos a mandar por aquí a atacar. Y venga, unos fuera, eso está bien. Vamos a ir a ver la pirámide esta. Bah, no ha durado mucho, ya nos dicen aquí, peligro que viene el boss. Ahí está.
Joder, sí que nos ha quitado vida. Pero bueno, ahí viene un aliado, tal, y nos cura. Y a pegar. Bueno, su vida no se ve con tanto anuncio. Vemos que ahí molesta bastante los anuncios. Vemos ahí, es que está todo el rato saliendo un anuncio, otro anuncio, otro anuncio. Y están justo también a la altura de la vida de los bosses, de los enemigos. Y bueno, por lo menos ha subido de nivel. Aquí la amiga, vemos cómo sube a nivel 2. 6 de 16. Seguimos. Último cofrecillo. Vale, nuevo héroe. Aunque realmente no lo necesito. Ahí vemos la misioncilla. Está el boss ahí. Esto debía ser, vale, a la 2.10 lo desbloqueamos. Este, por ejemplo, ahora podremos hacer rebuild. Podemos mandarle por aquí. Y vemos cómo consiguen experiencia. Pero bueno, tocaría venirse aquí al nuevo mapa. Vemos que este es un poquillo más grande. Y atacamos por aquí. Vemos ahí los posibles dropeos. A ver qué tal va aquí en la 2-1. Bueno, vemos ahí nuestra vida. Sin problema ninguno, tenemos ahí una misión, 3 de 16. Úsame tú por aquí. Ta, 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 ta. Habilidades listas, bueno, vamos a guardarlas. Bueno, o no, porque están ahí todos muy pegados, pues nada. Acabaré ya con todos. Listos, 16 de 16. Y subimos a nivel 8. Vemos aquí ahora sí que tenemos algún tipo de mejora. Aparte de que hemos desbloqueado aquí algo nuevo. Ya me sale aquí, supongo que será login semanal. Aunque me dice que vamos aquí a nuestros héroes. Segunda opción. Y aquí tenemos para mejorar habilidades. Vale. Y vemos como en este botoncillo mejoramos ya todo automáticamente. Vale, más cómodo. A ver, va un poco lagueado como estamos viendo. Pero bueno. El amigo este, bueno, está a nivel 0. No le podemos dar más nivel a sus habilidades. A ver, login semanal. Orecios. Y aquí tenemos misioncillas. Vale, mira, más oro, materiales. Y ya ves. Y bueno, toca continuar entonces. Y venís aquí a la 2-2. Y en principio nada más. Yo lo voy a ir dejando ya por aquí. ¡Nos vemos, chavales!